Muy buenas, hoy os traigo un nuevo gameplay. Y en esta ocasión vamos a jugar a un juego que tiene muy pero que muy buena pinta. Por lo que sé, básicamente va de estafar al seguro fingiendo nuestra muerte. Y tiene que estar muy gracioso porque nos dice que cuanto más dura sea nuestra muerte, más nos van a pagar. Ya sabéis, chicos, que hay mucha gente que finge accidentes para solo cobrar el dinero del seguro. Y hoy nos va a tocar hacer precisamente eso a nosotros. Así que, chicos, es hora de fingir algún que otro accidente y sin más rodeos, entremos ya en el juego. Muy buena advertencia la que nos ponen en la pantalla de carga. No probéis esto en casa, no hay respawns en la vida real. No me digas, o sea, no me digas. Bueno, chicos, ya estamos dentro del juego y lo primero que nos aparece es el alcalde de la ciudad, que dice que necesita nuestra ayuda. Pero antes de hacerlo nos va a decir cómo jugar. Vale, o sea, los papelitos que hay por aquí son lo que tenemos que recoger. Necesitamos recoger 10 de esos papelitos y devolverlos al hospital. ¿Qué hay en un hospital? No sé. Así que, chicos, vamos a ir recogiendo los papelitos que hay por aquí repartidos por el mapa. Tenemos que ir recogiendo de 10 en 10, eso parece, y llevarlos hacia el hospital. Por aquí hay bastantes en esta oficina, no sé si es el sitio principal donde coger los papelitos. Si alguno de vosotros ha jugado este juego, por favor, decidme en los comentarios más o menos qué es lo que hay que hacer. Yo no me ¿What? Se acaba de... ¿What? Menudo accidente acaba de haber ahí tú. Pobrecito, mira cómo le están atropellando a este señor. ¡Señor! Dios, ese grito ha sido de macho. Bueno, pues... ha desaparecido el señor. Bueno, lo que os iba contando, si habéis jugado este juego, me podéis decir más o menos qué es lo que hay que hacer. Como siempre, yo voy probando juegos y muchas veces no les he jugado y vosotros sí. Así que me podéis decir más o menos algún truquito que habéis estado haciendo en el juego. Y parece ser que ya he dejado aquí dentro los papelitos. Pero lo que hay que hacer ahora creo que es ser atropellado para conseguir algo de dinerito. Tengo 7 euros o dólares o dinerito, como lo queráis llamar. Conseguimos más si nos atropellan. Mirad, por favor, que alguien me atropelle. Alguien me va a atropellar. Por favor, atropéllame. Me atropella la ambulancia. Me atropella la ambulancia, qué irónico. ¿Me vas a ayudar? Sería bueno que saliera... Uy, desapareció la ambulancia. Hubiese sido bueno que hubiese salido un médico de la ambulancia. ¿No nos ha dado dinero? ¿Por qué no nos ha dado dinero? Si me han crujido vivo, tío. ¿Por qué no me han dado dinero? Ahora, en cuanto se me quite la invulnerabilidad, voy a probar otra vez a matarme. Uy, pobrecita. Lo siento mucho por ti. ¡Atropéllame! ¡Atropéllame! ¡Oh! Me ha roto el tobillo ese. Vale. Vale, ahí me han pagado. Vale, pues no sé por qué no me han pagado antes. Si antes me han atropellado también. Como habéis visto, salen unos numeritos cuando nos atropellan. Eso creo que es el dinerito que nos van a dar por el accidente. Vamos a probar una cosa. Vamos a ponernos por aquí y que nos atropellen varios coches. A ver, ¡señor! ¡Ay, que me he quedado encajado! ¡Que me he quedado encajado! ¡Sal de ahí! Me he quedado encajado. Mi idea era que me atropellasen varios coches, pero parece ser que no se acumula el daño. Atropéllame. ¿Por qué no se me quita la invulnerabilidad? Atropéllame. Atropéllame. ¿Por qué no se me quita la invulnerabilidad? Tío, no se me quita la invulnerabilidad. Quiero ganar dinero. Pues nada, tío, soy inmortal. No puedo estafar al seguro. Ah, vale, ahora. Uy, ¿y esto? ¿Qué es esto? Ah, salto más con eso. Me voy a dejar matar otra vez, pero es que no se consigue nada de dinero al principio. Dios, ha frenado en seco. 10 dólares solo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que me atropellen varios! ¡Que me atropellen varios, por favor! No, me he quedado en medio de la carretera. Aquí no me va a dar nadie más. ¡Ay, el brazo! 2000 años más tarde. Mira que he tardado, pero es que había misiones que hacer y no me he dado cuenta. Había una misión aquí, me acabo de dar cuenta que había una exclamación y es que había una misión ya completada, así que voy a darle a completar. No me había dado cuenta que había misiones, tío, yo dando vueltas por el mapa. Buen trabajo, pero la diversión real empieza ahora. Vamos a ver qué se le ocurre a este señor porque no parece que sea nada bueno. Siendo honesto y devolviendo los papeles al hospital es una cosa, pero el dinero real se hace timando a la agencia de seguros. Claro que sí, hombre, este señor sabe de la vida. Hay que coger 10 stacks más, que son, bueno, la pila de papeles esos que hemos ido recogiendo antes. Y fingir nuestra muerte nos dará una cantidad masiva de dinero. Muy bien. Vale, chicos, ahora que sabemos de qué van las misiones, mucho mejor. Aquí nos pone que hay que coleccionar los stacks estos, las pilas de papeles, y morir para conseguir dinero. Eso se me da bien. Nos ponemos aquí y esperar a que venga alguien. Buen señor, atropéllame. Dios, cada vez me doy cuenta que mis gritos son más raros, tío. Vale, pues ya hemos hecho una parte de la misión. Vamos a seguir consiguiendo los papelitos estos, las pólizas de seguro para llevar al médico. Nos metemos aquí dentro, que es donde estaban los papelitos. Que, por cierto, tendría que investigar un poco el mapa porque parece... han quitado todos. Tendría que investigar un poco el mapa porque parece más grande de lo que es. Es decir, hay parte por aquí, a ver si subo al tejado y os lo enseño. Hay más parte por allí, hay un túnel y aún no lo he visto. Luego voy a ir a verlo después de coger los papelitos. Y ¿podré fingir mi muerte si me tiro desde el edificio? A ver, allí hay más papelitos. Bueno, vamos a llegar rápido a los papelitos. ¡Nion! Vale, sí, funciona.
Podemos tirarnos por los edificios. Vale, muy bien, puedo tirarme por edificios. Me gusta, me gusta. Pues nada, me quedan 3 papelitos para terminar ya la misión esta. Aquí hay algo brillante. Vale, recogemos los papelitos. Me pregunto si podré montarme en los coches. A ver, nope. Vale, pues ya tenemos otra vez la mochila llena. Tenemos que ir al hospital. Vale, ya tenemos completada la misión. A ver qué nos dice ahora. Nos han dado, 200 de dinero. Uy. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con el alcalde. Y nos dice que no solo deberemos recolectar los papelitos estos. ¿Qué acabo de pasar ahí? Acabo de ver un rayo, ¿lo habéis visto? Bueno, lo que nos dice ahora es que tenemos que poner nuestro dinero a trabajar. O sea, no lo podemos dejar aquí quietecito. No lo podemos guardar para nosotros. Hay que invertirlo. Y nos dice que hay que invertirlo en mejorar el hospital. Sigo sin entender para qué es el hospital, pero bueno, hay que invertir en el hospital. Es lo que nos dice el alcalde. Vale, pues tenemos que mejorar el hospital 2 veces. Y nos dice que nos va a dar una recompensa. A ver qué es. A ver, ¿qué hay que mejorar del hospital aquí? Estructura, decoración y personal. ¿Cuánto tenemos? Ah, mira, tenemos para la estructura. Otro más. Uno más aquí. Otro aquí. No me llega para nada más. Oh, mira, mi hospital. Jope, súper pocho el hospital, tío. ¿Por qué ponen unas puertas y no ponen paredes, tío? Vale, pues ya hemos completado la misión de mejorar el hospital. A mí me apetece ahora fingir un poco mi muerte, la verdad. Estoy cansado ya de mejorarle el hospital. Uy, otra vez el alcalde. ¿Por qué mi personaje corre, tío? ¿Por qué mi personaje está corriendo? Vale, pues nos cuenta que tenemos que mejorar nuestras estadísticas. Se supone que para fingir mejor nuestra muerte hay algunas estadísticas que podemos mejorar. Ahora las miraremos. Vale, chicos, esto es lo que nos contaba el alcalde de mejorar nuestras estadísticas. Por lo visto podemos saltar más alto, correr más rápido. Esto es, rebotamos más con los impactos. No sé cuál mejorar. Tenemos dinero para todas, creo. Sí, todas cuestan 20. Voy a coger lo de que rebotamos. Voy a cogerme lo de que rebotamos. Me voy a tirar de edificio y a ver hasta dónde voto, tío. Vale, pues no me llega para más. Voy a probar a tirarme desde el edificio a ver si reboto mucho, tío. Sería muy bueno. Sería muy bueno que rebotásemos, tío. ¡Oh, no! ¡Ah! Me ha asustado de verdad, tío. Me ha asustado de verdad. Vale, pues como os iba diciendo, voy a tirarme desde el edificio a ver cuánto rebotamos. Sería muy bueno que rebotásemos, tío. Vamos a tirarnos desde lo alto del edificio. Porque esta cancioncita. Porque puedo. Vamos a tirarnos. ¿What? Se ha marcado un piscinazo. Se ha tirado a la piscina mi personaje. Si no te ha pasado nada. A ver, que estamos fingiendo nuestras muertes y estamos estafando al seguro. Pero no estamos jugando al fútbol, hombre. Vale, volvamos a hacerlo porque... ¡buah! Menudo piscinazo se acaba de meter mi personaje, tío. Vale, chicos, vamos a tirarnos. A ver si reboto. No he rebotado. No he rebotado, tío. ¿Pero qué timo es este que no he rebotado? Menudo timo, tío. Si lo llevas a ver, no lo compro, tío. Bueno, chicos, ahora lo que me apetece es explorar un poco el mapa porque no he explorado aún nada y parece grande. Había un túnel ahí que voy a pasar ahora mismo. ¡Un perro! ¡Un perro aquí! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Maldito perro! ¡Suéltame, perro! ¡Ah, me ha mordido el brazo, tío! ¿Por qué me muero si me muerde el brazo? Tiene la rabia este perro. Tiene la rabia. No lo sabía, chicos, que había perros. No sabía que había perros. ¿Qué pasa, perrete? ¡No! ¡Ha atropellado al Timmy! ¡No! Pero suéltame, tío. ¡Madre mía! Lo que estamos provocando aquí. ¡Suéltame, perro! ¡Madre mía, el perro este, tú! ¿Qué está hecho de plomo, tío? ¡Madre mía, el perro este, tú! ¡Madre mía, el perro lo que resiste! Bueno, chicos, lo que os iba diciendo, vamos a explorar un poquito la ciudad. Que están pasando, siempre pasan aleatoriedades cuando hago vídeo. ¿Por qué siempre pasan esas cosas, tío? ¿Por qué ahora había perros? Bueno, chicos, como os iba diciendo, ahora vamos a explorar... ¿What? ¿Y este? ¿No sabía que había un coche aquí? ¿What? ¿Por qué hay coches aquí? Madre mía, entre los perros y el coche que hay ahí. ¡Ah, que lo estaba manejando alguien! ¿What? ¿Se pueden manejar los coches? No, sigue ahí dentro el tío. ¡Déjame el coche! ¡Déjame el coche! ¡Ah! Bueno, ahí he tirado un poco de piscinazo, tío. Atropéllame. Atropéllame y dame dinero. Así me gusta. Dios mío, tío, se está cebando conmigo. Se está cebando conmigo, estaba quemando rueda encima mío, tío. Voy a buscar un coche yo también, a ver si encuentro alguno. A ver si este tío no me atropella. Por favor, déjame en paz. Por aquí hay un aparcamiento. ¿Puedo montarme en el coche? ¡Qué bueno! ¿Puedo montarme en el coche? ¿Y por qué no podía montarme en los del concesionario, tío? Bueno, chicos, vamos a ver qué hay al otro lado del túnel. Que parece que hay como una urbanización, una zona residencial. ¡Oh! Las puertas están iluminadas. A ver, ¿para qué sirven las puertas iluminadas? ¡Ah, mira qué bien! Me dan pólizas de seguro. Pues voy a llamar a más puertas. Vamos a ver. Hola, señor. ¿Le interesa su dios y salvador Ianut? Vale, chicos, acabo de investigar un poco y acabo de encontrar que hay una muerte secreta. Tenemos que buscar el restaurante, que no sé dónde está. Habrá que buscarlo ahora. ¿Dónde está el restaurante, tío? ¿Puede ser esto de aquí? Sí. Vale, chicos, aquí está el restaurante. Lo que acabo de ver. Hay una muerte secreta que si cogemos fuego de aquí y nos vamos a la gasolinera, hacemos una explosión, pero una explosión que nos va a mandar a la luna. Vamos a probarlo, me apetece probarlo. Nos tenemos que, en teoría, que incendiar. Vale, ahí nos estamos incendiando. ¿What? What? Vale, chicos, acabo de ver que para hacerlo del fuego necesitábamos papeles de estos, las pólizas de seguro que vamos recogiendo por ahí. Así que vamos a incendiar ya los papeles estos. A ver,
No, ya no sale el fueguecito de ahí. ¡Eh! ¡Sí! ¡Ahí tenemos el fuego! ¡Vale! ¡Vamos rápido a la gasolinera! ¡Vamos rápido a la gasolinera! Estamos perdiendo los papelitos. Mirad abajo, les estamos perdiendo. Tenemos que llegar rápido. Madre mía, no me atropelles, por favor, que quiero hacer la explosión. ¡Dime que llegamos! ¡Ah! ¿Y esta explosión, tío? Pero si en la wiki ponía que la explosión era enorme. Encuentro la muerte secreta. Sí, la acabo de ver. Pero en la wiki ponía que era una explosión enorme. Me acabo de decepcionar. Bueno chicos, voy a ir dejando el vídeo ya por aquí. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo. Y antes de despedirme quiero agradeceros todo vuestro apoyo, porque el canal está creciendo muchísimo estos últimos días. Y es que ya casi somos 3.000 personas en el canal. No sé cuántos seremos cuando suba este vídeo, pero de verdad, quiero daros las gracias por todo lo que está pasando. Y respecto a los saludos, ya no voy a poder decir vuestros nombres porque cada vez sois más los que me pedís que os salude. Así que chicos, lo siento mucho, pero es que ya me es imposible hacer esta parte del vídeo, porque si no me tomaría muchísimo tiempo. Y bueno, ahora sí que sí, si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima.